esta oportunidad me encuentro en la Feria Gastronómica Internacional, donde quiero darles a conocer en qué consiste esta feria gastronómica. Estamos comenzando este video reportaje desde el costado norte de la iglesia, así que vamos a ver qué son los platitos típicos que van a tener en esta oportunidad. Buenas, ¿qué me ofrecen en esta oportunidad? ¿Qué tal? Si gusta, le puedo explicar por acá. Dígame. Pues tenemos variedad de alimentos. Por acá tenemos panini. Este es un panini italiano. Es un panini italiano a base de lechuga, tomate, milanesa de pollo, a base con un empanizado de, se llama panko, que es un empanizado japonés. Queso mozzarella. Por acá tenemos un panini hindú, que es a base de lomito cerdo con cebolla caramelizada. Tenemos también la punta jalapeña, que es una milanesa de carne bañada en salsa jalapeña con cebolla y mantequilla, acompañado de tortilla frita y arroz y las papas fritas, sobre las papas fritas. ¿Entre cuánto oscilan los precios? Por ejemplo, los paninis cuestan $3.99, la punta jalapeña $4.50 y la plato de papas $1.25. Muchas gracias. Para su tiempo. Bueno, ahorita vamos a continuar acá. Gracias. Viendo todo lo que es el festival. Aquí tenemos la chuleta de res. Tenemos la yuca frita, cóctel, chicharrón, en fin, de todo un poquito. ¿Qué son los platos que ustedes tienen acá en este momento? Plato de carne asada. ¿Sí? Plato de chicharrón. ¿Sí? Chicharrón. ¿Y este qué es? Es sopa de tortilla. Es sopa de tortilla. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar acá con este recorrido. Y vamos a ver qué más nos tienen acá. Buenas. ¿Qué es este plato? Este es un plato de rana. De ancas de rana. Ajá. Bueno, ¿cuánto cuesta este plato? Este le cuesta $8. Le va acompañado con arroz, pasamiento, chimol, ensalada, cebollín y dos tortillas. Ok, ¿y estas ranas no son de las que andan en la calle? No, no, son de granja. ¿De dónde? ¿De dónde son? De granja. Ajá, de granja. Ah, ok. Miren, aquí tenemos otro ejemplar para que lo puedan apreciar muy bien. Le tenemos el conejo. ¿Cuál es el conejo? El conejo. El plato conejo. De conejo está aquí. Aquí está. ¿Cuánto vale el plato de conejito? Este le cuesta $5. $5. La sopa campestre, un pollo de campo y el peligüey. Ok. ¿Y es muy vendible este anca de rana? Sí. ¿Qué sabor tiene? Sabe a pollo. Sabe a pollo. Ok, bueno, para todos aquellos que visitan el festival gastronómico, ya saben, aquí tenemos lo que son las ancas de rana. Algo diferente para comprar en esta ocasión. Pueden observar, muchas gracias. Ya hay mucha gente presente. ¿Cómo se llama? Sin pasta, vea la puesta que se cosa. Buenas, ¿me pueden mostrar los platos que tienen esta oportunidad? Sí, aquí nosotros les tenemos el plato de pincho, que le lleva 3 camarones, la pieza de carne con arroz, ensalada, así como lo pueden ver aquí, nos queda completo el plato. Y también les tenemos las tostadas de pollo, que eso le llevan frijolitos, pollo, lechuga, queso rallado y crema. Y también les tenemos los tacos, que son de res, de pollo, al pastor, y también les tenemos mixtos. El plato de carne le va acompañado con arroz, todo lo demás aquí, ¿bien? Ok. Y tenemos también las tortas mexicanas. Ok, ¿en cuánto andan estos precios de los platos? Fíjense que el plato de camarones le cuesta $6 el plato. El plato de la carne le cuesta $5. Los tacos le cuestan $3.75. Las tostadas $2.50. Y las tortas que les tenemos ahí también, como pueden ver aquí, les tenemos de res. Muchas gracias. $2.75. Bueno, gracias. Bueno, continuando nuestro recorrido, acá tenemos lo que también tenemos. Bienvenido, caballero. ¿Qué es lo que tiene aquí en esa oportunidad? Aquí estamos nosotros para empezar. Estamos aquí en la planchita. ¿Sí? Y tenemos este plato que es de fajitas de res. Sí. ¿Verdad que va acompañado con arroz o casamiento, ensalada, papita y tortilla con quesillo? Este es un plato de conejo adobado. Okay. Que va, el conejo viene adobado de las casas y aquí solo lo asamos. ¿Y es un conejo de granja o es silvestre? Es un conejo de granja, caballero, no es silvestre. Okay. Y esta es una picadita de carne que lleva carne, choricito, lleva papa, tortilla con quesillo, casamiento. ¿Y en los platos entre cuánto andan ahorita? $5. $5. El plato cuesta $5. Ok, aquí en la planchita, aquí la pueden buscar. Vamos acá, vamos a ver qué nos tienen. ¿Qué nos tienen esta oportunidad? Tenemos el plato de camarones, le cuesta $5. Lleva camarones empanizados, papas con queso, cheddar, tortillas con queso, arroz o casamiento, ensalada.
y le cuesta $5. Okay. Tenemos el delicioso mar y tierra. ¿Sí? Lleva los camarones, dos longanizas, papa con queso, tortilla con queso, la carne, arroz o casamiento, chimol, chimichurri y los cebollines. Cuesta $5. Okay. Y tenemos el plato de pechuga de guisado con salsa de queso, ensalada, papa, arroz, tortilla con queso, chimol y también le cuesta $5. Okay. Muchas gracias, vamos a seguir por acá para apreciar, vamos a ver qué es lo que nos traen acá. Muy buenas, nos pueden regalar, ¿en qué consisten los platos en esta oportunidad? Esta es de gallina india, sí. Lleva arroz, ensalada, sopa, la cocina en salsa barbacoa, que va con casamiento, ensalada, chimol, tortilla. Esa es la carne a la plancha. Ok, y aquí tenemos. Cocina salsa barbacoa, es el de cerdo. ¿Y esta? Y los camarones al ajillo. ¿Cuánto cuesta cada plato? Todos los platos le cuestan $5. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar por acá explorando a ver qué otros platos podemos apreciar en esta oportunidad. ¿Y qué nos tiene por aquí? ¿Qué es eso? Tenemos cóctel de camarón, mi amor. Cóctel en salsa rosada. En salsa rosada. Le tenemos la costilla ahumada. Sí. Le tenemos carne asada, pescado boca colorada y pechuga rellena. Pues pueden ver hasta el pescadito, es el primer puesto que vemos con pescado que tiene. ¿Y este qué es? Pechuga rellena. Pechuga rellena. Miren, aquí pueden observar. Miren la calidad del producto. Ya se le reja la parrilla. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver, aquí tenemos el pollo. Tenemos también churrasco. ¿A cómo está cada plato? ¿Cómo es? $5.50 la costilla y tres. Ok. ¿Son putifarras o chorizos? ¿Putifarras o chorizos? ¿Qué son? Ah, chorizos. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. Acá tenemos los atoles. Atoles de elote, de piña, de chilate, riguas, todo eso pueden encontrar acá. Pueden ver, está un poco solo, está temprano todavía. Vamos a continuar sobre esta zona que está acá para que podamos apreciar todo lo que es el recorrido del festival gastronómico. Acá más que todo tenemos postres, como lo pueden apreciar en estos momentos, los postres. Vamos a continuar acá. También tenemos típicos, platos típicos, como lo pueden observar en esta oportunidad. Pueden ver. Vamos a continuar por este lado. Vamos a ver qué más nos ofrecen. Porque es siempre esta presentación de pinchos, como pueden observar en esta oportunidad. Y bueno, también tienen acá lo que es la orden de chicharrones y yuca salpichada. Vamos a continuar viendo acá el ambiente, pueden tomarse una su cervecita. Tienen acá los nachos, ¿qué más tienen? Costilla. Ok, vamos a continuar por acá. Pueden ver, estos pinchos, ¿a cómo los tienen? A $6. A $6. Ok, muchas gracias. Pueden ver, acá también tienen lo que son los cócteles mixtos. ¿A cómo son los cócteles? Valen $5. $5. Este es mixto, ¿verdad? Mixto, ajá. ¿Y el de concha? También. ¿Cuánto cuesta el de concha? $5 también. Ok, muchas gracias. Pueden ver, que acá está lo que son ya la preparación. Vamos a continuar en esta oportunidad. Pueden ver cómo está el ambiente. Vamos a seguir por este lado. A ver qué más nos depara. Con esta cámara viajera de Jason Galvez pueden ver también lo que hay en esta oportunidad. ¿Qué es eso? Perdón. Este es costilla de cerdo en salsa barbacoa. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto vale el plato? $5, le traigo. Ok. Gracias. Acá tenemos también. Este es conejo, perdón, conejo es, ¿verdad? Conejo adobado. Pueden ver acá las diferentes presentaciones de carnes blancas,
acompañada de su arroz y casamiento. Estamos hablando de que el plato completo de chorizo vale con $3.50. Vamos a continuar por acá. De paseo, aquí tenemos lo que es costilla de... Tengo peligüey, costilla ahumada, costilla argentina. Ok, pueden apreciar, los platos andan entre... $5 y $6. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. ¿Qué estamos preparando hoy? Gallina asada, conejo asado y puyazo a la parrilla. ¿Cuánto vale el plato? $5 cada plato. Ok, pueden ver, ya estoy llegando. Lo que riguas son esas, ¿verdad? Riguas y atol de elote. Pueden ver, aquí están las riguas. El atol de elote, ¿cómo está con las riguas? $2, $1.50 la orden de tres, las tradicionales, y 50 centavos el vaso de elote. Ok, muchas gracias. Aquí pueden ver los elotes. Tenemos sopa de... Sopa de elote. Ok, gracias. Vamos a continuar por acá. Ya tenemos aquí los últimos, pueden ver. Y así hemos hecho un poco sobre el recorrido del festival gastronómico. Aquí tenemos el carruaje, que creo que vale $1 el paseo. ¿Cuánto cuesta el paseo? $1 por persona. ¿Cuánto? $1 por persona. ¿Y por dónde me lleva? 8 manzanas recorrido que damos, alrededor de 8 manzanas. Ah, pasamos, ok. Pasamos allá por la escuela Fray Bartolomé de las Casas y por donde está la feria de los dulces. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, la orden. Aquí siempre lo podemos contactar, ¿verdad? Siempre lo encuentra cada sábado y domingo. Ok, bueno, pueden darse un paseo. Cantidad de $1. También tenemos el trencito, creo que anda en 50 centavos. Pueden ver los extranjeros acá, turistas que vienen de paseo por acá. Las ventas de artesanía que no faltan. Y bueno, vamos a grabar lo que es la fachada de la iglesia de Cristo Negro, creo que es aquí en Huayúa. Así que vamos a entrar un paseo express para ver cómo es por dentro. Aquí tenemos las gradas para que puedan ver. Esta es la impresionante vista que podemos apreciar desde acá, desde la iglesia de Huayúa. Pueden ver, acá estamos. Gracias a todos los que me siguen y apoyan este proyecto. Aquí estamos de paseo por la ciudad de Huayúa, una ciudad muy turística y reconocida mundialmente por su festival gastronómico. Acá podemos apreciar lo que es el templo de Huayúa. Es un templo construido en 1957 bajo lo que es la donación de una familia Cáceres, que donaron la construcción en esa época. Pueden apreciar su arquitectura, que tiene un poco de la nave central, la podemos apreciar en estos momentos. Pueden ver las decoraciones en cada poste. Y prácticamente tenemos lo que son las bancas tradicionales de madera, que son alusivas el diseño a las tradicionales iglesias católicas. Pueden ver que ya están los preparativos para lo que es un evento social como es una boda. Y acá tenemos lo que es el Cristo Negro. Muchos vienen a saludarlo, perdón, a visitarlo, y pueden apreciar toda esta imagen, obra arquitectónica que hay acá. Así que vamos de regreso. Pueden observar el piso como es, simétrico. Y acá vamos a dirigirnos a lo que es al parque central. Recordemos que estos video reportajes, algunos de ellos son patrocinados por el Roble Comercial S.A., que nos apoya para lo que es la promoción y difusión de la cultura, el patrimonio, no solo de Quetzaltepeque, sino de El Salvador. Así que estamos acá. Vamos a conocer un poco el parque central de acá de Huayúa.
Ah, y también quiero compartirles que estamos en lo que es del 1 al 15 de enero. Estamos aquí en las cofradías del Cristo Negro acá en Huayúa, ya que también estamos en lo que son las fiestas patronales de esta ciudad. Así que coyunturalmente hay doble fiesta este sábado. Pueden observar, esta es la plaza donde el parque central, donde muchos vienen como un punto de encuentro y referencia. Pueden ver, acá tenemos lo que es la fuente, para que puedan apreciarla. Ya fuimos a los chorros de la Calera y en esta oportunidad queremos compartirles parte de todo este recorrido. Esperamos que les guste. Ya casi llegamos al filo del mediodía. Ya el público comienza a asistir acá, a darse cita a este festival gastronómico. Entonces, donde hemos encontrado turistas argentinos, norteamericanos, canadienses, que han venido y se han dado cita ese día. Así que esperamos que sea de su agrado. Ya estamos por concluir este video reportaje. Acá estamos prácticamente ya en una frente a lo que es el parque, una plazuela. Aquí tenemos también el show de Juan Manuel. Por ahí nos comentan que es un quetzalteco. Aquí lo pueden buscar los fines de semana, el show de Juan Manuel, acá en el Festival Internacional Gastronómico de Huayúa, o el Festival Gastronómico de Huayúa Internacional, como ustedes quieran llamarlo. Así que aquí estamos ya despidiéndonos de aquí, de este video reportaje. Nos despedimos desde acá, desde Huayúa, para todos ustedes, Jason Gálvez.